Seguimos desde el EDC México 2022. Yo soy Rivo y estamos con Black Tiger. Estamos aquí con Patrick y con Julian. Welcome to Los 40. How are you guys? Very good, very good. Thank you very much for having us here. I understand that it's your first time playing EDC in Mexico. How are you feeling for tonight? Feeling great. Honestly, uh, the past few weeks we've received a lot of messages from fans in Mexico City and in Mexico that told us like. We got so many fans from Mexico here, so I'm just really excited to see how big the crowd will be and the reaction of people when when we start playing. That's amazing. Les estaba preguntando a los chicos que cómo se sienten porque esta es la primera vez que tocan un EDC en México. Julian me estaba diciendo pues que está muy emocionado, que se siente un poco nervioso, que mucha gente a lo largo de las últimas dos semanas les ha escrito diciéndoles que son fans, que están esperando su show, que ya quieren verlos. Entonces están a la expectativa de conocer al público en el stage. And you're going to be in the wasteland stage. I know for a fact that that stage gets crazy. What are you bringing up for tonight that will get people even more crazier? So, we just released a new album, Once Upon a Time in Cyberworld. Uh, and this is the first show we've played since we released it. So, there's going to be a lot of new stuff from the album that we haven't really gotten a chance to play live yet. So, we're, we're super excited to see how people are going to enjoy that. We're going to bring a lot of lasers and a lot of fire. <laughs> oh, lasers and fire. I like that. Les preguntaba justamente que como es su primer EDC y que este stage, el Wasteland, eh, se pone bastante loco, ¿qué piensan traer ellos para eh, poner a la gente más loca? Y me estaba diciendo, Patrick, que acaban de lanzar un álbum y que esta va a ser la primera vez que van a tocar muchos de esos tracks que la gente todavía no ha escuchado en vivo. Entonces, ¿piensan traer mucha locura por ese lado? Y, por supuesto, aquí Julian me estaba diciendo que va a haber lásers y fuego. Eso, sí. I dije que I like that. eso fuego. Much fuego. fuego. Mucho, mucho fuego. So, as you know, they will be on the scenario of Wasteland. And we will pass it super well. Nada más que ellos van a cerrar. Entonces, me imagino la energía en ese momento. And the new album, how was it to create it during the, the pandemic? Because I imagine you created the album in that time. Yes, yeah, so when everything started shutting down, we were touring. Uh, we were on the Futuristic Thriller Tour. And we were two thirds of the way in, and everything shut down. So we went back home. Initially, it was kind of overwhelming because we had been touring internationally for like six years, and we were home. And we started looking up to creating a new album. So we started working on a new project, new tracks. And last year, it really took form into something that just came out. It's called Once Upon a Time in Cyberworld, and it's the second chapter to our movie experience. And the movie experience is a, a Something we do on tour, and we're we're gonna be premiering it um, in a few weeks. Actually, uh, in the U.S., we're gonna be touring the U.S. with that new show, that new album. But like Patrick said, tonight is the first time that we play a show with the new album out. So it's gonna be really fun. Wow, le tenía que preguntar obviamente por el tema del de nuevo álbum Once Upon a Time in Cyberland. Me dice que obviamente cuando todo empezó a cerrar y empezó el confinamiento, fue un cambio de vida. Ellos estaban acostumbrando, estar, se estaban acostumbrando a estar de gira. Llevaban seis años sin parar y fue volver a estar a la casa, empezar a preparar los tracks. Y de un momento a otro se dieron cuenta que ya tenían literalmente todo el álbum. Y que justamente como lo estábamos hablando, pues esta noche, como lo decía Patrick, va a ser la noche en la que muchas personas van a empezar a conocer estas canciones. That's Really, really exciting and amazing, guys. And what are your expectations in Mexico, audience, for tonight? I mean, we've heard that the mexican audience is uh, very intense very crazy i mean we've had like you know obviously when we play in the us you know in places like texas or california there's always a lot of mexican people who are like hey you should come play a show in mexico you know we've been hearing that for years and on social media so we're, we're very excited and we think it's going to be you know one of the top shows that we've played for sure i guarantee i, I know for a fact that you're going to enjoy this show of tonight you're going to be in love with the mexican audience so wait for it les estaba diciendo que cuáles son sus expectativas con el público para su show de esta noche Patrick, que obviamente ha escuchado que el público mexicano es muy apasionado, es muy intenso, que cuando hacen shows en Texas o en California siempre hay muchas personas mexicanas y que en sus redes sociales desde hace mucho tiempo ya les habían escrito tienen que hacer un show en México, tienen que hacer un show en México, así que están a la expectativa abierta de ver lo que van a experimentar esta noche. Yo ya les dije que se van a enamorar del público mexicano y pues eso va a estar increíble. Thank you for being with us on Los 40. Thank you for... I, well, you really do know Spanish, right? Um, no, but I, I tried to. I know a few sentences, you know, like, una cerveza, por favor. That's, you know? important. That's important. important. But yeah, I think it's important to learn a few words of the language when you're visiting a country. So, muchas gracias. Muchas gracias a ti. And uh, you, Patrick, did you know a little bit of Spanish? Uh, hablo español, uh, no mucho, uh, but a little bit. But, but the accent is perfect. You nailed it, nailed it. Thank en los 40. Muchas gracias por estar con nosotros. En los 40 no nos vamos a perder su show de esta noche. Van a estar en el escenario Wasteland Black Tiger. Estuvo con nosotros. Soy Soy Riva y seguimos con más aquí en EDC México 2022. Ah, listo. Thank you. Thank you. Yeah. thank you, guys. We're ready. Thank you. Have a great show tonight. Enjoy. Yeah, thank and you. we'll see you soon. Yeah. Please come nice to, you, to Mexico. Cheers. 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 Yeah, for sure. ¿Seguimos en vivo arriba? ¡Seguimos en vivo aquí! Pero ya los tengo que dejar ir para que vayan a hacer su show. We're live. Still live. Oh, okay. Yeah. Oh, still live? Yeah. Oh, okay. Yeah. Oh, yeah seguimos en vivo pero es que así es en el idc así los tengo que dejar para su show i have to let you go okay. to go prepare yes. for your show thank yeah. you for being with us important business to attend to now i know you have the biggest, uh, um, biggest the biggest performance yes. we're headlining the stage which is a dream come true for any artist. So we're gonna close it in style. Lots of fire and lots of lasers. Yeah, me encanta. Obviamente, como van a cerrar el escenario, Wasteland. dicen que traen muchos lasers, mucho fuego, y va a estar increíble. Thank you for being with us. Thank you. Thank you. You're so great. Thank you. Ooh, enjoy your show. Enjoy Mexico. Yes. Have you tried tacos yet? Yes. yes. And you like tacos? Love with picante or no picante? Yeah, picante. Les gusta el picante. Sí. Confirmamos. El picante, sí. Siempre sí. Well, thank you. That's amazing. <laughs> Ok, thank you so much. Nosotros seguimos aquí. Si ustedes quieren venir, pues anímense, ya saben que vamos a tener un cierre impecable en el Wasteland y vamos a pasarla fabuloso en este EDC México 2022. Ya saben nuestro hashtag oficial, los 40 en EDC. Seguimos con mucho más de este cubrimiento, no se pierdan todo lo que está pasando. Además, en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, arroba los 40 MX, las stories están fabulosas. Ahí está obviamente todo lo que está pasando, no solo musicalmente, sino alrededor, la experiencia, la comida, los looks de todas las personas. Y definitivamente EDC México es una fiesta que nadie, nadie se quiere perder. Seguimos con mucho más aquí en Los 40. I want to do y seguimos en vivo, por supuesto, aquí estoy. Yo me quedo con ustedes. Y voy a leer comentarios de ustedes eh, por aquí. Bueno. Vamos a pasarla súper bien por aquí. Juan nos dice que nos ve desde Monterrey, que lastimosamente no está en la Ciudad de México, pero que le encantaría estar viviendo todo lo que está pasando en esta fiesta. Oigan, dato curioso, dato de cóctel. Ayer, el primer día del EDC, vinieron 90 mil personas. Y hoy, sábado, en el segundo día, a las 3 de la tarde. Ya habían pasado los 90 mil personas. Entonces, este festival definitivamente va a romper récord de audiencia. Y es que es una gran fiesta. Siento que nos faltaba totalmente este reencuentro, el volver a estar juntos, el volver a estar de fiesta, el volver a vestirnos diferente, a maquillarnos diferente, a comer cosas diferentes, a disfrutar de la magia de la música en vivo. Por supuesto, todo el cubrimiento lo tenemos aquí, minuto a minuto, desde los 40, desde nuestra página web los 40.com.mx, desde nuestro Facebook Live, donde por supuesto nos están viendo en este momento, y en nuestro Twitter y en nuestro Instagram, arroba los 40. 40 MX. Seguimos pasándola muy, muy bien con todo lo que está pasando en los 40 MX. Y por aquí ya, ya veo que viene por ahí mi compañero, mi querido amigo el Capi. Ya está listo para venir aquí conmigo a saludarme y a contarme también qué ha estado viendo, porque le ha estado con la gente saludando a todas las personas que son parte de este super festival. Riva, nada arriba, pues también te estoy viendo aquí con los DJs que unos no se han subido, unos ya se subieron y que bueno, pues estamos transmitiendo y como bien lo dices con toda la cobertura del IDC de 2022, Riva en instantes por ahí ya que ya viene para acá al foro de los 40, Alan Walker. ¡Wow! ¡Qué emoción! Sí, lo vamos a tener aquí totalmente en vivo. Ustedes no se lo pueden perder. Así que quédense con nosotros y, por supuesto, sigan todo lo que está pasando. ¿Qué ha sido lo más interesante que has visto a la hora de salir y de conversar con la gente? Mira, la, la, eh, eh, las ganas que tenían, Riva, de, de ya este tipo de eventos, las ganas que tenían de, de, de salir a gritar, las ganas que tenían de salir a convivir, de, de como bien lo dices, de, 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 de ya no tener una pijama en tu casa nada más, sino ya sacar del cajón todos estos outfits que ya se extrañaban y que esas son las ganas que eh, eh, lo que hoy veo en el segundo día de IDC y obviamente... De, 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 de toda la atmósfera que rodea la música, los DJs, el llegar hasta la ciudad de México, arriba, o sea, no solamente llegar a, no. A, a, aquí al autódromo, hermanos Rodríguez, no, 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 que también es un rollo, ¿eh? Sí, totalmente, pero lo interesante es ver que viene gente también de todas partes del planeta, viene gente de Estados Unidos, me he encontrado con personas de California, me he encontrado con personas de Texas, he conversado con personas que vienen desde la ciudad de Nueva York porque dicen que el EDC en México tiene una energía que de verdad no se encuentra. Entra en otros EDCs o en otros festivales. Y también, Capi, ¿sabes qué? Te cuento que vi a un chico mexicano con un letrero que decía: No fui a mi boda. Por ir al IDC. No, pues la va a pasar muy mal, ¿eh? Ya no va a regresar a casa seguramente. Yo no sé si su novia se lo va a perdonar, eso va a estar duro. No, no creo que se la perdone. Es ¿no? que, es que, oh, te <laughs> imaginas perder la boda por estar en el IDC, pero entonces yo le pregunté, obviamente yo le dije, ¿qué, qué está pasando? ¿Cómo así que no fuiste a tu boda por venir al IDC? Dijo, no, es que hay prioridades, hay prioridades. Y yo, ¿y qué dijo tu novia? No, pues no me dijo nada. Y yo, ¿pero qué pasó? Unos pedillos. ¡Así me respondió! <risa> <risa> no, ¿por qué no fuiste a tu boda? Unos pedillos y los pedillos eran el EDC. El EDC. Oye, mucha gente está emocionada. Hoy es un día en el que definitivamente ha habido muchos DJs rompiéndola. Yo siento que el aforo ha estado impresionantemente activo, mucha gente yendo, viniendo. Además, la música es el eje, pero alrededor de esta fiesta todos los espacios están adecuados para que tú puedas sencillamente estar sentado, descansando, disfrutando de escenografías impresionantes, eh, ver los, es los escenarios, el de los contenedores que me dijiste de ayer, sí. oh, wow. Es impresionante, ¿no? Wow, me encantó. Sí, como, como la onda dubstep tiene eh, eh, estos contenedores. Entonces, pues muchísima banda que le gusta el dubstep. Estos beats por minuto que genera este tipo de ritmo y este tipo de, de ambiente. Bueno, pues los contenedores le van increíble. Y pues muchos escenarios. Hay, hay muchísimos escenarios eh, en donde están disfrutando de los mejores DJs y viviendo la experiencia. Porque qué es toda una experiencia el EDC, Riva? Sí, yo, pues tú ya sabes, yo te había contado ayer que ah. este es mi primer EDC. De verdad, me ha impresionado ver cómo el público de Ciudad de México y de la gente que viene alrededor del mundo lo toma con una seriedad y con una emoción impresionante, desde cómo eligen sus outfits, desde cómo arman grupos con sus amigos desde hace meses y dicen vamos a ir todos juntos y vamos a ver a tal DJ y luego al otro y hacen además su propio recorrido, también deciden no vamos a comer aquí dentro del festival, la facilidad que hay realmente, todo está súper cómodo, los baños son súper cómodos, eso pues hay que decirlo porque de verdad uno cuando o a un festival, no sabe que se va a encontrar muchas veces y la experiencia del idc es sencillamente mágica porque es como si tú te salieras de la realidad por tres días y esto solo pasa una vez al año, entonces guau, wow, hay que aprovechar. Y eso que bien lo comentas de la comida y todo, es bien importante para las personas que vienen mañana al tercer día de idc porque mucha gente nada más viene solo un día Total. Eh, compren una pulsera sí. <laughs> miren, ahí les va si quieren tomarse una cerveza, si quieren comerse una hamburguesa, necesitan tener una pulsera. No se maneja dinero en efectivo. Tienes que recargar, digamos que ponerle saldo a tu pulsera y con esa misma pulsera vas a poder hacer compras. O sea, puedes comprar hamburguesas, hot dogs, eh, burritos, en fin. Está el área de fast food. Hay muchas áreas de fast food. Pero sí hay que recargar la pulsera. Es muy importante arriba. Totalmente. Hay que recargarla. Hay que tenerla. Y esto está fantástico. Nosotros nos vamos. Nos vamos a seguir disfrutando, pero vamos a continuar aquí, así que no se preocupen, porque viene Alan Walker, ya me sí. lo confirmaron. Así que no se desconecten emoción, en minutos. En minutos regresamos con ustedes en Los 40 México porque Alan Walker aquí en el foro de Los 40 en el EDC 2022. Yeah.